populares con unidades habitacionales. No más la etiqueta de zona residencial. Los que estén muy rezagados les vamos a hacer paquetes de regularización, porque si no pagan seguro es porque no tienen. Nosotros vamos a regularizar, pero de lo que entre de cuatro vientos, el peso que entre de cuatro vientos al erario municipal, se les va a regresar en obras y servicios. De ahí, si ahorramos los dos primeros años, yo creo que sí vamos a poder hacer la alberca para cuatro vientos. Estos sí, sus impuestos van a regresar a su comunidad. Se alivie, porque sé lo que implica cuando tienen problemas de que hay que hacerles los trasplantes de riñón y todo. Tenga la plena seguridad que mañana el licenciado Lorenzo Serrano, mañana y pasado, se ponen de acuerdo y les llegará el material para que termine su cuarto. Termine todo su cuarto. Y ha ayudado a donde le han llamado sin ser gobierno, hoy lo voy a poder hacer con el apoyo de todos ustedes desde el gobierno, para que transformemos Iztapaluca en beneficio de todos nosotros y todos. Que nos dé las herramientas para que formemos unos jóvenes responsables como usted. Que nos apoyará toda la comunidad. ¿Sí? La verdad, yo soy de Asociación Palmas Modificadas, que con esto me gustó. Y la verdad, pues, aquí, bienvenido aquí a Patrimonio. Quería pedir que los niños que no tuvieron miedo de salir a jugar, también quieran que las cosas de las escuelas. Es lo único que les pido. Thank you.